gracias a toda la asociación por reunirnos en esta gran charla. Y para dar inicio y dar la palabra a Fernando, les quiero contar a todos que Fernando llegó en el 2020 a Argentina para hacer algunas visitas o algo de vendimia. Y yo me enteré que venía Fernando a Argentina y que era un master wine, y me imaginé un tipo de corbata, de traje, y cuando llegó venía así, como una camisa hawaiana floreada como lo ven ahora. Se puso inmediatamente las botas y empezó a trabajar en la bodega media hora después de habernos conocido. Así que es un tipo de trabajo, es una persona de pasión infinita por la viña y por el vino. Y para mí es un honor participar de esta charla hoy con él y con todos ustedes. Así que bienvenido, Fernando, y acá estamos para escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, también sobre todo por la invitación. Para mí es un placer siempre comunicar sobre el mundo del vino que a mí más me interesa. Y sobre todo también porque tengo mucho cariño a vuestro país, porque, pues, como decía Mati, estuve en 2020, fui allí a aprender, porque siempre cuando aquí no hay vendimia, pues me gusta ir a entender cómo otra gente ve tanto la viña como la bodega. Y bueno, siempre intento visitar gente afín, sobre todo con una visión afín del mundo del vino, que es un mundo del vino más romántico, aunque por ello no menos técnico, ¿no? Porque al final todo es muy importante. Y bueno, pues me hace especial ilusión por eso. Fue el último viaje internacional que he hecho y ya no he vuelto a salir de España desde la pandemia. Tuve que volver un 13 de marzo deprisa y corriendo a España, ¿no? Desde Buenos Aires. Así que bueno, lo que un poco el plan, o lo que me apetece trabajar con vosotros o comentar, está dividido como en tres bloques, ¿no? El primer bloque vamos a hablar un poco de la garnacha, que es la variedad que a mí me enamoró y la variedad por la que seguramente me enamoré del mundo del vino, aunque realmente trabajo con alguna otra variedad, pero bueno, es una variedad muy local en mi zona. Y pues me apetece un poco comentaros más de ella, porque además recuerdo en mi viaje a Argentina empecé a ver los primeros viñedos plantados de garnacha y empecé a ver productores que tenían cierto interés en la variedad, y para nosotros pues es como nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces voy a intentar explicar un poco cosas muy básicas de garnacha, pero que creo que son interesantes. La segunda parte vamos a hablar sobre un poco mirar al pasado para afrontar el futuro desde un punto de vista de la innovación. Esto fue una reflexión que hice en una charla que me pidieron sobre la innovación en el mundo del vino, en el que yo creo que esperaban que iba a hablar de drones, y realmente se puede retroinnovar, que es mirar hacia atrás, ver cosas que quizá se han perdido y que también pueden ser innovaciones, ¿no? Y por último, pues me gustaría contaros un poco lo que es mi trabajo en mi bodega, en Bodegas Frontonio y en mis viñas, y explicaros pues que predicamos con el ejemplo, ¿no? Y que todo lo que vamos a hablar pues es un poco lo que estamos aprendiendo. También os digo que mi camino pues bueno ha sido un camino relativamente veloz en el mundo del vino, y en el que ha requerido de mucho esfuerzo y mucho aprendizaje y visitar a mucha gente para intentar poco a poco forjar nuestro propio proyecto, ¿no? Que esto también es bonito. O sea, quiero decir, hay gente que trabaja 40 años en una bodega para entender qué quiere hacer y hacerlo perfecto desde el principio, o en mi caso, pues es que nosotros empezamos a hacer vino, fuimos aprendiendo y descubriendo cuál iba a ser nuestro camino, ¿vale? Así que nada, muy importante también que todas las dudas que tengáis las podéis escribir en el chat vuestro, y Mati me irá preguntando, y voy a compartir una pantalla para poderos enseñar imágenes y algunos datos y tal, ¿vale? Fer, antes de compartir la pantalla, estamos muy curiosos de saber esa botella que tienes ahí al lado, qué es lo que es y qué es lo que estás tomando. Ah, vale.
es un ejemplo básico de lo que vamos a hablar, la he elegido por esto, ¿no? Aparte de garnacha, en Aragón hay otras variedades locales, como son el macabeo, la cariñena, sobre todo, y luego muchas otras variedades minoritarias. Solo le damos importancia en los últimos años a la garnacha. De hecho, una de las últimas reflexiones que empezamos ya a elaborar en 2017, no, en 2016 ya empezamos a elaborar así, empezamos a descubrir que muchos viñedos viejos tenían otras variedades, entre otras, por ejemplo, el macabeo, y empezamos a incluir ese pequeño porcentaje que tenía el viñedo de macabeo dentro de la vinificación de tintos. El macabeo es una uva blanca, ¿vale? Entonces empezamos a hacer lo que el concepto de cofermentación o de fill blend, ¿no? Que es coger toda la viña entera y vinificarla. Entonces, aparte de todo esto, el macabeo es una variedad espectacular, es también conocida en Rioja como Viura. Entonces nosotros ya en 2013 empezamos a elaborar un vino que es este, que se llama Microcósmico, que es un macabeo de una viña vieja de 65 años que fermentamos y criamos en cemento, ¿no? Hasta ahí algo normal. Pero es muy, bueno, indagando y hablando con la gente mayor, hablaban de un vino que se hacía en nuestra región que se llamaba La Pajarilla, que La Pajarilla no era más que un macabeo con veloflor, o sea, un macabeo con crianza biológica, como sería una manzanilla o un fino, ¿vale? Pero sin fortificar. Entonces nosotros lo que hicimos es, a partir de la calidad y el tipo de blanco que hacíamos, lo metimos en una tinaja, como las que tienes tú, Mati, las tinajas de Moreno y León. Moreno y León se llaman, ¿no? Que son de este. Sí, sí. Pues en una tinaja de estas, pero en vez de rellenar la válvula, la dejamos sin rellenar para que pudiese entrar el oxígeno y se generase un veloflor, ¿no? Entonces, hicimos el primer macabeo, después de muchos años que se había perdido la tradición, el primer macabeo veloflor, que es este, que es un macabeo de crianza biológica. Para nosotros es otra parte del aprendizaje de intentar entender qué se hacía antes y por qué, ¿no? Como esto era un tema experimental, lo que hemos aprovechado es creamos un club de vinos a partir de la pandemia, cuando los restaurantes, por desgracia, todos conocéis, estaban cerrados. Creamos un club de vinos y entonces ahí podemos enseñar todas estas pequeñas elaboraciones chulas que hacemos, nuestras pruebas, y que quizá antes era más difícil distribuir, y ahora tenemos pues 300 personas que están suscritos y que prueban estas cosas, ¿no? Entonces, de ahí este macabeo con veloflor, que realmente es muy interesante porque comparte muchas similitudes con un veloflor de Jerez, pero con la diferencia de que es un macabeo y de que no está fortificado. Y eso es muy importante, porque al final tenemos un vino de 13 grados que ha estado en crianza biológica. Y tenemos la suerte de que en la bodega donde estamos, pues tenemos un velo bastante denso y que dura, sobre todo, bueno, se empieza a criar cuando hay un poco de calor, pero nos dura toda la crianza y entonces no tenemos oxidaciones. Ya veis, es un color un poco más oscuro que el otro, pero estamos ante un color más bonito. Igual me excelente para explicar. Y la puta, perdón, iba a hablar mal. Lo malo de catar, de hablar de vino por internet, es que no podemos probar. Así que yo os invito a todos los que queráis que os abráis un vino, que a mí siempre me ha encantado que mientras hablamos beber vino. Yo voy a beber vino. Vale. Vale, vamos a la presentación entonces. Gracias, Fer, por la explicación de los vinos. Nada, de nada. A ver, voy a intentar hacerlo bien. ¿Se ve, Mati? Perfecto, ¿se ve? Perfecto. Bueno, antes de que nadie me pregunte, pues no soy yo el de la foto, pero me parecía muy bonito empezar con esta foto, que siempre me gustó, yo siempre la he visto en redes sociales, en el perfil de alguna gente y tal, y me gusta mucho porque, bueno, es un niño con una botella de vino, es obvio, ¿no? Pero es el concepto, mirad qué cara de ilusión tiene. Yo creo que siempre he pensado que es un niño que su padre o su abuelo le ha mandado a por una botella de vino a la tienda, ¿no? Y me gusta siempre porque tenemos que tener esa ilusión, o en el vino, yo creo que la gente que nos dedicamos a hacer vino, tenemos esa ilusión que va más allá de la razón, por elaborar vinos, por descubrir viñas, por entender, y qué mejor que un niño para entender el concepto de que tenemos que desaprender para aprender, o que es un camino, ¿no? Porque realmente
llevamos muchos años en los que la técnica ha sido la base de todo, y eso está muy bien, ¿no? La industrialización, ¿no? Ya no en el vino, sino en general en el mundo, hemos tendido a perder los oficios y a generar, pues, una industrialización masiva, donde todo es pluscuamperfecto, ¿no? Es muy perfecto. Pero eso no quiere decir que sea el único camino. Yo respeto ese camino, me parece fantástico, pero creo que hay otras maneras de quesos. Igual que puedes hacer quesos en una fábrica, pues puede haber un artesano que tenga sus vacas y con sus vacas haga su leche, con la leche haga el queso y que el queso lo comercialice, ¿no? O un zapatero contra una cadena industrial, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pues en el vino hay un camino muy bonito, que es el de, en el vino y la viña sobre todo, hay un camino muy bonito, que es el de, pues, volver a intentar entender cómo se hacían las cosas antes de una manera menos industrializada, aprender de ello para dar opciones al consumidor, que a mi juicio son bastante interesantes, ¿no? Entonces, para eso a veces tenemos que olvidarnos de la perfección absoluta, porque la perfección, o en el vino, yo creo que una suma de pequeñas imperfecciones muchas veces crea la perfección, porque todos estaremos de acuerdo en que hay vinos que tienen pequeños defectos que los pueden hacer brillar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto con el que quería empezar. Y como os he dicho, lo primero que vamos a hablar es de la garnacha. Y os he puesto una primera imagen un poco provocadora, pero que no es una imagen de marketing, es una imagen de verdad. Nosotros creemos en el pisado a pies, hacemos 45.000 kilos de uva pisada a pies, no todos descalzos como yo, porque a mí me encanta hacerlo descalzo, pero la gente lo hace con botas, pero para nosotros es un elemento diferencial. O sea, tú puedes utilizar una máquina para hacer una, o sea, después para hacer un estrujado, o lo puedes hacer de manera manual, que para, bueno, en este caso a pies, que para nosotros, pues, bueno, podemos controlar mucho mejor que rompemos y que no rompemos. Y es un pequeño ejemplo de a lo que me refiero. La garnacha, para mí, es una variedad que se podría definir como un diamante, porque tiene muchas caras diferentes. Yo recuerdo en los libros, cuando empecé a estudiar los cursos estos de WSET, leía la garnacha y ponía variedad de poco color, de poco color con aromas a fresa y pimienta blanca. Bastante alcohol, acidez moderada, ¿no? Y yo recuerdo que yo veía los vinos que se hacían en Aragón. Estamos hablando de 2000, no estamos hablando de los 90, estamos hablando de 2010 o por ahí. Yo veía los vinos que se hacían en Aragón en ese tiempo y eran de capa súper oscura, con frutas negras a tope, compotas y demás, pimienta negra y todas las especias, mucha madera, acidez muy baja y alcohol muy alto. Yo decía, esto de lo que pone en el libro a lo que yo veo, o sea, a lo que yo estoy catando, es muy diferente, ¿no? Esto era una mezcla, por supuesto, del sitio, y era una mezcla también de cómo se entendía la viña, cuándo se vendimiaba y cómo se elaboraba, ¿no? Extracción, madera nueva y todo esto, ¿no? Te corto un segundo, y vos podrías ponernos el mapa Aragón dentro de España para los que no conocen, o para los que no tienen muy claro. Lo voy a explicar y luego, es que no sé dónde está, es que está muy lejos esa diapositiva, porque está al final. No, explícalo, porque es importante ahora que estás hablando de Aragón, para que todos nos situemos con la cabeza vale. Qué parte de España. Hay dos ciudades que muchos de vosotros conoceréis, que son Madrid y Barcelona. Madrid está en el centro y Barcelona está en el noreste. Si tú trazas una línea recta y buscas el punto medio, ahí está Zaragoza. Zaragoza es la ciudad de mi región, que es Aragón. Aragón es la región y Zaragoza es la capital, ¿vale? Es una zona continental, con lo cual tenemos inviernos muy fríos y veranos muy calientes, pluviometrías en el límite entre 350 y 500 litros de agua al año. Y bueno, es una zona donde la garnacha es un poco la reina, ¿no? La garnacha se la disputaban el origen entre dos países, uno era España, todo el mundo pensará que es Francia, pero no, era entre España e Italia, ¿no? Entre Cerdeña y el Valle del Ebro. El Ebro es el río que pasa por mi ciudad, por Zaragoza, pero también pasa por Navarra y también pasa por Cataluña, ¿eh? Entonces,
se disputaba el origen de la garnacha entre Italia y el Valle del Ebro. Al final, en el libro Wine Grapes de Jancis Robinson, o sea, lo cuento así para que no penséis que porque soy de aquí me intento tirar para casa, ¿no? En el libro de Jancis Robinson, Wine Grapes, y José Bullamoz, que es uno de los mayores expertos en variedades, hablaba de que el origen aceptado de la garnacha en el mundo es el Valle del Ebro, y hablar que más concretamente Aragón, porque es el lugar donde más mutaciones de la variedad hay, y se dice que el origen de una variedad es el sitio donde más mutaciones se encuentran, ¿vale? Entonces, podríamos decir que somos que el Valle del Ebro es un poco el origen de la variedad, ¿vale? Vale, entonces, gracias. Es muy importante para nosotros esta uva, aunque es cierto que se arrancó muchísima para plantar lo que se llamaban en España variedades mejorantes, o sea, Cabernet, Merlot y tal, que son variedades buenísimas, pero que cada una tiene un poco su sitio, ¿no? Y nosotros le llamamos a esas variedades en Aragón las variedades de mejor antes. O sea, son variedades que no han funcionado bien, que no se han adaptado bien, la garnacha lleva mucho tiempo aquí, le gusta el calor y bueno, como os decía, es una variedad muy diferente porque depende del sitio donde es muy sensible al terroir. Es una variedad que dependiendo dónde se encuentra, se expresa de manera diferente. No sé si conocéis un poco las zonas principales de garnacha en España. Las zonas, bueno, una zona indiscutible sería Gredos, ¿no? Es indiscutible, pero reciente, ¿no? Donde casi todos son suelos de granito, hay altitud y es un clima continental bastante cálido y se hacen un estilo de garnachas bastante vibrantes. Por otro lado, tienes otra zona principal, sería Priorat y Montsant, que es donde está Álvaro Palacios y donde se hacen garnachas, pues lógicamente son suelos de pizarra, bastante poca altitud y se hacen vinos bastante profundos y grandes, aunque es cierto que se están intentando hacer más finos. Y luego están pues, las partes pues, como Aragón y Navarra, que son un poco la cuna de la garnacha, pero que pues, bueno, se hacían, hay suelos bastante arcillosos y también hay suelos con pizarras en las partes altas, ¿no? Y yo creo que es una zona que todavía está inexplorada, donde no había un estilo claro, pero donde desde luego si tú pruebas un vino joven, básico, bien hecho, de garnacha de nuestra zona y de las otras dos, son totalmente diferentes. Y por eso hablo de que la garnacha es un diamante con mil caras diferentes. La garnacha tiene muchos nombres porque está en muchos sitios. Bueno, se me ha olvidado que hay mucha garnacha en La Rioja Baja también. Entre todos los nombres, pues los que más conocemos pues son Canonau, bueno, por supuesto Garnacha o Grenache, y también pues de Cerdeña pues se conoce el Canonau, aunque hay un montón de nombres más, ¿vale? Os pongo aquí una foto de lo que sería para mí o la garnacha que yo conozco y yo busco siempre. Son garnachas de viñas viejas porque en nuestra zona, por ejemplo, por la falta de inversión, pues siempre hubo bastantes viñedos que se quedaron en manos de pequeños agricultores que no arrancaron y para mí estos son pues, algunos de los tesoros. Ya no solamente por la edad, sino porque nadie vuelve a plantar en estos sitios porque la gente tiende a plantar allá donde pueden mecanizar, allá donde hay buen acceso, allá donde hay agua, ¿no? Entonces, pues bueno, son estos pequeños tesoros, porque no es lo mismo una garnacha tampoco así que una garnacha de un viñedo joven, aunque también se pueden hacer uvas muy buenas con viñedos jóvenes. En general, la gente se equivoca siempre con la garnacha y la garnacha tintorera. La garnacha tintorera no tiene nada que ver con la garnacha, es la Alicante Boucher, ¿vale? La garnacha en sí. Y luego hay otras dos variedades y una me toca muy cerca, que es el Vidadillo de Almonacid. Almonacid en la sierra es el pueblo de al lado del mío. Mi pueblo se llama Alpartir, en la sierra de Algairén, al sur de Zaragoza. Pues en el pueblo de al lado hay una variedad que es el Vidadillo, que no, tampoco está relacionada directamente con la garnacha, aunque en Huesca, por ejemplo, que es una ciudad muy cercana a la mía, también se le llama Garnacha Basta, ¿vale? Hay otra, Fernando, disculpame un segundo, hay otras garnachas también que yo he escuchado e incluso he tenido la posibilidad de vinificar, como la garnacha blanca, por ejemplo, o la garnacha gris, la garnacha roya, la garnacha peluda. ¿Por qué no nos contás un poquito todos esos derivados de la garnacha? Sí, así ahora simple. Ahora, después de esta diapositiva, voy a hablar justo de las tres de las variedades. Perfecto. La garnacha, aunque se asocia sobre todo históricamente a
España y Francia, pues está muy extendida. Hay bastante en Estados Unidos. De hecho, hay uno de los vinos de culto del mundo que se llama Sine Qua Non. Es una garnacha que se hace en California. Un vino que fácilmente puede alcanzar los $1,500. Por supuesto, en Francia, ya sabéis, en el sureste, en la zona del Ródano Sur, con su máximo exponente o más conocido, Châteauneuf-du-Pape, aunque también en Baqueigas y en otras zonas, ¿no? Allí se hace para lo que para mí es la máxima expresión de la garnacha, que se llama, bueno, es una bodega, se llama Château Rayas, es otro icono, y es una excepción porque en general todos los Châteauneuf-du-Pape son vinos muy estructurados, con un poco cárnicos, muy grandes, con bastante alcohol, porque además tienen suelos, no hay mucha altitud y tienen suelos con mucho canto rodado, y como hace mucho calor, pues ellos guardan el calor y generan ese extra de madurez. Como os he dicho también, pues bueno, en España ya os lo he explicado, en Italia también, en la zona de Cerdeña sobre todo. Y hay otro foco bastante importante de garnacha en Australia, en la zona de McLaren Vale, donde se están haciendo garnachas también muy, muy interesantes. Y por supuesto, pues yo recuerdo probar los vinos de Marcelo Retamal de Elqui en Chile, o estuve probando algún vino ya de garnacha en Argentina. Y se me olvidaba también hablar de otro productor que está haciendo las cosas muy bien, que no podría, es muy difícil decir que es un icono, porque su precio no se justifica en lo que entendemos como vino icono, pero es cierto que está a un altísimo nivel, que es Iben Sadi en Sudáfrica, es una pasada, ¿no? Entonces, básicamente, este sería un poco el mapa, y como bien decías, Mati, la garnacha, cuando hablamos de garnacha todos pensamos en un vino tinto, pero la garnacha, encontramos tres, sobre todo, variedades, que es la garnacha blanca, la garnacha gris y la garnacha tinta, ¿vale? Esta sería la garnacha blanca, esta es la garnacha gris, que se queda así un poco roya. Cuando hablas de garnacha roya, en mi opinión es la misma seguramente que la garnacha gris, pero que en los pueblos cada uno lo llamamos de una manera, y esta sería la garnacha tinta. Es cierto que has dicho otra cosa, y para mí es muy interesante, y además a mí me encanta, que es la garnacha peluda. Antes de abordarla, me gustaría explicar que la garnacha blanca, la garnacha gris y la garnacha tinta, antes del envero, es decir, antes de que las uvas pinten y cambie el color, no son diferenciables. La variedad es la misma y simplemente hubo una mutación en color. Los tiempos de maduración son los mismos, simplemente es que cuando enveran, pues algunas son más ricas en antocianos y otras menos, ¿no? Entonces, esto es una cosa curiosa, pues porque muchas veces yo, que he comprado viñedos viejos, creyendo que todos eran de garnacha tinta, pues luego cuando ha habido un envero te has dado cuenta que había un 5% de garnacha blanca, un 3% de garnacha gris, ¿no? Y no es identificable si el viticultor que te la vende no es sincero, si no la compras después de envero, ¿no? Y luego la garnacha gris es una variedad para mí muy interesante, la garnacha peluda, es una variedad muy interesante, se le llama peluda porque en vez de la hoja tienes como un pequeño, como un vello blanquecino, ¿no? Por eso se le llama garnacha peluda. Y para mí tiene la peculiaridad de que tiene unos niveles de acidez más altos, un poquito de acumulación más lenta de azúcares y tiene bastante color. ¿Por qué se utilizaba? Porque en general es un poco más rústica. ¿Por qué se utilizaba? Porque uno de los grandes problemas de la garnacha, desde el punto de vista vitícola, es el corrimiento. Es decir, el cuajado. O sea, lo que es cuando después de la floración, la fecundación de la flor para que se genere un fruto y este sea viable y se convierta en una uva, en la garnacha la tasa de cuajado es bajísima. Eso se llama corrimiento, ¿no? Entonces, esto hace que agricultores plantaban la garnacha peluda porque no se corría. Es decir, era una variedad que cuajaba muchísimo mejor. Lo que se pagaba menos porque acumulaban menos grado, y en España se pagaban las uvas, sobre todo en las zonas con cooperativas, por el hectógrado, por la cantidad de alcohol que tenía, ¿vale? Entonces, aquí tengo unos datos, voy a ver cómo voy bien. Tengo aquí unos datos básicos, que me voy a apoyar un poco de la diapositiva.
Vale, tenemos más o menos en España unas 100.000 hectáreas de garnacha, que se dice pronto. Ya has comentado lo del origen. La parte más donde más garnacha hay es en el noreste. Somos el país con más garnachas viejas del mundo. Es muy importante que las ayudas europeas que se daban para la reconversión de viñedos para hacer España más competitiva en el mundo, vitícolamente hablando, propiciaron que la gente arrancase los viñedos viejos para plantar espalderas. Y con los derechos muchas veces de plantaciones en las montañas, en Europa no se puede plantar cuando quieras, tienes que pedir permiso y porque está regulada la cantidad de viñas que puede haber, ¿no? Entonces, la gente arrancaba un viñedo increíble en las montañas para plantarlas en los valles donde podían mecanizar. Entonces, se ha perdido muchísima viña vieja, ¿no? Gracias a las ayudas de la Unión Europea. Está plantada fundamentalmente en Aragón, Cataluña, Gredo, Rioja, Navarra y País Vasco, entre otros. Era una uva que estaba denostada, se utilizaba como uva de mezcla, básicamente porque su acumulación de azúcares era alta y por lo tanto se generaban vinos con bastante alcohol. Entonces, para zonas donde hacía más frío y había vinos más débiles, pues la garnacha le daba siempre un extra de fruta y alcohol, ¿no? Y no se respetaba la variedad como uva de calidad. Los mejores vinos se encuentran, los mejores viñedos de garnacha se encuentran en la montaña, eso es indudable. La edad influye mucho porque al ser la garnacha una variedad bastante vigorosa, cuando se va haciendo vieja la planta, lógicamente se equilibra, tiene menos vigor, tiene racimos más pequeños, con mayor aireación y sobre todo, que se nos olvida muchas veces, que cuando tiene racimos grandes, si tú, aunque tú lo veas enverado, aunque lo veas todo maduro, tú cortas el racimo, miras dentro y vas a ver uvas que no están tan maduras, porque no les da el sol, porque no hay aireación, por muchos temas, ¿no? Pero al final, cuando una garnacha de viña vieja, pues tiene racimos más pequeñitos, con todas las uvas mucho más homogéneas y tal. Y luego, por último, lo que os decía antes, ¿no? Que es una variedad, que es un traductor, un terroir translator, ¿no? Un traductor de terroir espectacular, donde nosotros, por ejemplo, elaboramos 16 o 17 vinos comerciales con la variedad garnacha, y si lo hacemos no es porque, o sea, lo hacemos con un sentido, y ese sentido es que tenemos viñedos desde 450 metros de altitud hasta 1030 metros de altitud en suelos muy diferentes, y cuando las vinificamos vemos que son tan bonitos y tan diferentes que nos gusta enseñar a la gente pues esa cara, ¿no? Igual que nadie le diría a un productor en la Côte de Nuit por qué hace 5 Pinot Noirs o 10 Pinot Noirs de pueblos diferentes o de viñedos diferentes, pues nosotros creemos en esto, ¿no? Porque aunque no me gusta asociar la garnacha o a otra variedad, pero es cierto que yo creo que la garnacha tiene cierto, es como el Pinot Noir en el Mediterráneo, ¿no? Del Mediterráneo, porque consigue expresar muy bien todo esto, ¿no? Nada, esto es un gráfico que tenía en el que se explica muy claramente la importancia de la posición de tu viñedo a la hora de su calidad, ¿no? Tenéis en la parte de abajo el aire frío, ¿no? Que es, bueno, es lo que se llaman los frost pockets, ¿no? Las zonas que realmente son bastante propensas a las heladas. Luego de la parte media de la montaña, donde es realmente la zona donde tienes, o sea, menos en riesgo de heladas y un cordón térmico un poco la perfecto, y la parte de arriba que otra vez vuelve a ser fría, ¿vale? Pongo esta foto porque para mí la grandeza de España, que todo el mundo piensa que es un país de playas, es que es un país de montañas. Tenemos cadenas montañosas, pues no os voy a hablar a vosotros de montañas, porque tenéis la cordillera, ¿no? Y todos vuestros viñedos están influidos por la misma, ¿no? Pero tenemos muchas montañas y viñedos en el monte, o sea, directamente en la montaña, ¿no? Entonces, cuando tienes viñedos en montes, ya sean más grandes o más pequeños, las orientaciones y la posición en la ladera son muy importantes y determinantes a la hora de la calidad de esas uvas, ¿no? Antes hablaba Mati de que este año, si no me equivoco, no ha nevado casi en vuestra cordillera y ha llovido poco.
Y seguramente esto es algo que nos preguntamos toda la gente que hacemos vino, ¿no? Y porque realmente, por lo menos nosotros, estamos buscando cada vez climas más fríos que nos permitan cultivar y tener uvas más equilibradas. Aquí tenéis dos gráficos en el que a la izquierda podéis ver lo que sería una zona, o sea, un sitio con un ciclo perfecto para hacer uvas, ¿no? En la que pues tienes los diferentes ciclos, hay una acumulación de azúcares bastante proporcional, y luego sobre todo se ve un poquito como la acidez baja también de una manera proporcional, y luego, sin embargo, en un clima cálido, que es lo que está pasando en muchas zonas que antes, por datos, no eran tan cálidas, lo que está pasando es que está habiendo una acumulación excesiva de azúcares y sobre todo una deshidratación que te genera esa pasificación, es decir, que las bayas, las uvas pierdan agua y por lo tanto se incremente, por un lado, la cantidad de azúcares y por el otro, el perfil de fruta cambie. Porque si vosotros cogéis una uva fresca de la Côte de Nuit, otra de mi zona y otra de Tupungato, de tres variedades diferentes, y las probáis, vais a saber diferenciar el Pinot Noir de SSO, el Malbec de Tupungato y la Garnacha de Valdejarón. Si, sin embargo, estáis en un viñedo cálido y se coge tarde la uva y está pasificada y tenéis tres pasas, os garantizo que no vais a saber diferenciar cuáles, ¿no? Pues esto es lo que pasa al final en el mundo del vino. Si tú sobremaduras y tienes pasas o deshidratación, al final todo sabe a la misma cosa, ¿vale? Y esto es algo que no buscamos. Por eso buscamos climas fríos, aparte de, por supuesto, porque trabajamos mucho para enseñar el sabor de un viñedo y si al final, bueno, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces nosotros empezamos con viñedos a 450 metros de altura. Yo me tatué en el brazo que no vuelvo a comprar ningún viñedo por debajo de 700 metros, pero sobre todo estamos ahora mismo muy interesados en las franjas entre 800 y 1000 metros. El más alto que tenemos es a 1030 metros, pero tenemos ahora una buena cantidad de viñedos de montaña a 800 metros de altitud. Tenéis que saber que cada 100 metros de altitud hay más o menos entre 0,7 y 1 grado menos de temperatura. Y esto es muy importante a la hora de encontrar esto, ¿no? Tenéis aquí un gráfico bastante chulo de lo que por qué del problema de las viñas viejas. Y es que cuando esto es de una zona que es en Cariñena, que está aquí cerca, cuando tú tienes un viñedo de menos de 5 años o en plena producción entre 5 y 10 años, se están sacando 9.000 kilos por hectárea. Y sin embargo, los viñedos de más de 40 años se están sacando 3.000 y pocos kilos por hectárea. Y nosotros en los viñedos viejos de 80 y 90 años estamos sacando 1.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú eres capaz de con eso hacer un gran vino y posicionarlo y que la gente confíe en él, al final le están pagando al agricultor lo mismo las uvas de viñas viejas donde sacas 1.000 kilos por hectárea que las uvas de las viñas jóvenes. Entonces la gente al final arranca, lo que os decía antes, arranca los viñedos viejos y con esos derechos planta viñedos jóvenes extensivos para intentar producir el tope de kilos que te permite la denominación de origen donde estés, ¿no? Mira, aquí os puedo explicar bien dónde estamos, ¿no? Os he marcado las tres zonas principales donde hay garnacha. A la izquierda del todo veis dónde está Gredos, ¿vale? Gredos, Cebreros, todo esto, que eso está muy cerca de Madrid. Luego el cuadrado del medio sería donde está Aragón. ¿Veis dónde pone Moncayo? Moncayo es el pico que está en una denominación de origen que se llama Campo de Borja, que es la que está al lado de donde yo vivo ahora mismo, de Alpartir. Y también ahí estaría Navarra y Rioja Baja. Y luego a la derecha del todo veríais pues, lo que es toda la parte de garnacha de producción de Priorat, Monsanto y demás. Aquí tres curiosidades, y es que la garnacha ha sido popular en el sur del Ródano desde el siglo XVII cuando se usaba como uva de mezcla para dar a los vinos de Borgoña cuerpo y alcohol adicionales. Yo es que lo leí y me hizo gracia, ¿no? O sea, pensar que garnachas se utilizaban para fortalecer los Pinot Noirs de Borgoña, pues me parece como, nos parece como de otro mundo, ¿no? Luego, por otro lado, y eso ya os lo he dicho, y luego una cosa que para mí es como una especie de argumentario, ¿no? Es que
sea, uvas autóctonas, viñas viejas, altitud, viñedos de montaña, agricultura ecológica, vinificación tradicional son los ingredientes para el futuro de España como país de vinos finos. Porque es cierto que España somos un gran productor de vinos, bueno, hemos sido muchos años el mayor productor de uva del mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos el respeto en el mundo como productores de grandes vinos, ¿no? Y creemos que realmente estos son elementos diferenciales que pueden hacer que otros productores pongan en valor también esa parte de viñedos de montaña olvidados, que son muy importantes desde un punto de vista del respeto y lo que decíamos, de desaprender para aprender y buscar nuevos caminos de vinificar. ¿Vale? Esto os lo cuento así bastante rápido. La garnacha brota bastante pronto, con lo cual podemos tener riesgos de heladas. La floración es a principios de junio. Ahora el envero está a mitad de agosto, es decir, ahora estamos en medio de envero. Siempre dice que, ¿cómo era? Bueno, que para la Virgen de agosto las uvas están maduras. Eso quiere decir que para el 15 de agosto estarían maduras. Es un ejemplo. O sea, que eso quiere decir que ya están todas enveradas, pero lógicamente no podríamos vendimiar aún. Y en los libros pone que la maduración es a principios de octubre. Yo empecé a vendimiar la garnacha el año pasado, el 25 de agosto, que era un año un poco temprano, pero yo vendimié la garnacha con 13,5, 13,8 de alcohol. Pues el que vendía en octubre a la misma altitud que yo, pues tiene que tener 17 grados, ¿vale? Entonces, quiero decir, es un ciclo relativamente largo, pero quizá también es muy dependiente del estilo de vino que tú quieres hacer, ¿vale? Y luego, las enfermedades que más nos afectan es el oidio, que si trabajas en ecológico como nosotros, lo que tienes que hacer es tratar con azufre. El mildio en añadas húmedas. En mi zona tampoco tenemos una gran humedad, con lo cual no hay mucha presencia de esto. Esto lo tratamos con cobre. Y luego, pues, botritis en floración y en madurez. ¿Claves para esto? Bueno, por un lado utilizamos feromonas para la polilla de racimo y evitar que pongan huevos porque los machos no encuentran a las hembras y se van lejos, ¿no? Entonces no polinizan y eso no va a generar luego las uvas, las larvas que van a provocar botritis. Y por el otro lado, en madurez, al final, uno, no tenemos riego, con lo cual no solemos tener pelotas, o sea, uvas muy grandes, apretadas, donde no hay aireación. Por otro lado, trabajamos manualmente, podemos airear, podemos sujetar la canopia, aunque trabajemos en vasos y no en espalderas, podemos sujetar la canopia arriba. Y luego, por otro lado, al tener viñas viejas, tenemos uvas más sueltas, racimitos como ese que habéis visto antes, son uvas sueltas, donde lógicamente por la aireación también pues tienes menos problemas de botritis, de podredumbre en madurez, ¿no? Me salto el hábitat y os hablo del racimo. El tamaño medio de los racimos es de 200 gramos por racimo. Yo creo que depende de la edad, ¿no? Es que esto es lo que sale en los libros, pero realmente tenemos racimos muy pequeños en viñas viejas, y en viñas jóvenes puedes tener un racimo de medio kilo, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro. Y luego tenemos el grano, sí que es de tamaño medio, redondo y de piel fina. Lo de la piel fina es muy importante, o sea, y nos influye mucho. Tenemos una piel fina donde el nivel de antocianos y de tanino es un poco más limitado, entonces por eso se habla en parte que la garnacha puede ser más oxidativa. Entonces por eso se extraía antes muchísimo de las pieles, ¿no? O se quitaba mosto para concentrar y que hubiera más ratio de esto, ¿no? Al final tú tienes muchos caminos para pensar en esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quizás traigamos menos, pero elaboramos con raspón, ¿no? Y el raspón nos aporta taninos, que también, ya sabéis, que se combinan con el... Es decir, evitan la oxidación. Entonces, pues bueno, son diferentes caminos. Y lo que os decía, una es muy, muy sensible al corrimiento. Esto es un racimo de garnacha buena, ¿no? O sea, bayas relativamente pequeñas, no hay uvas apretadas unas con otras, y bueno, procede de una viña vieja. Os decía que es muy diferente, el suelo influye mucho en la garnacha, ¿no? Entonces en pizarra tenemos un carácter más mineral, en granito son más salinos, florales y herbales, en arcillas más fruta, y en calcáreo pues tenemos vinos sedosos con textura firme. El calcáreo, que es tan de moda, está en vuestro país, y que yo pude entender y pude probar y descubrir que realmente influye mucho en la textura de los vinos, es la verdad. En las garnachas de suelos calcáreos también se nota un montón. Aquí no sé, esto de buscar las diferencias. A ver, un momento. Ah, sí.
esto ya es un juego, aquí ya, ya se ha acabado la clase aburrida. Esto es un viñedo que tenemos que se llama El Jardín de las Iguales, y vosotros pensáis que de aquí y de aquí sale lo mismo, pues no, es que no son, son cosas diferentes, no te digo ni que sea mejor ni peor, ¿no? Esto es un viñedo a 700 metros de altitud, de garnachas plantadas en 1918, con algo de macabeo mezclado, en una ladera mirando al norte, y esto pues es una espaldera trabajada, como podéis ver, con herbicida, con riego, que dependiendo de dónde sea, pues esto, pero bueno, quiero decir, son cosas diferentes. Pero ¿y esto? ¿Podemos comparar esto con lo que estábamos hablando? Pues no, no podemos comparar esto con esto, son cosas diferentes, las uvas que van a salir de ahí son diferentes. Por eso cuando hablamos de terroir y de, para nosotros es muy importante la edad del viñedo y el sitio donde está plantado, ¿no? Es que no podemos comparar esto, por ejemplo, una Vega, que está muy bien, muy interesante, dependiendo del vino que quieras hacer, es increíble, con unas terrazas, ¿no? Son sitios diferentes. Por ejemplo, en la Vega, aquí tenemos un río, una masa grande de agua que nos va a moderar un poco el microclima, va a hacer que tengamos más humedad, tenemos acceso a agua, encima es una espaldera para poder trabajar bien, seguramente tendrá riego. Venimos aquí, pues aquí tenemos una, esto es una orientación sur, es que lo conozco porque es mío, ¿no? Es un plantado que hicimos. Es una orientación sur, con lo cual va a ser más cálida que la orientación norte que tenemos en el otro lado. Aquí no tenemos acceso a agua, tenemos suelos mucho más pedregosos, no hay agua cerca, con lo cual va a ser un poco más extremo, tanto en invierno como en verano. Entonces, son elementos que son muy, muy importantes. Y ahora antes de entrar... Fer, me pareció muy bonito como el nombre que tiene tu viña, ¿no? El Jardín de las Iguales, y me gustaría conocer el porqué de ese nombre, si ya existía, si se lo pusiste tú y qué significa, ¿no? No, ese nombre ya existía. Bueno, la parte de el jardín no, pero la parte de las iguales, el antiguo propietario que se llamaba José Paseta, siempre decía, el valle se llama el Valle de Barrandijos, y este hombre decía que siempre había, que ahí había, era el único viñedo que había tenido donde había dos cepas, dos viñas, dos vides que eran iguales, idénticas, de estas viejas, retorcidas. Yo nunca las he encontrado, pero es lo que él decía, ¿no? Entonces eso le llamaba las iguales. Y lo del jardín se lo pusimos nosotros, porque luego cuando veáis las fotos más adelante entenderéis que la trabajamos como un jardín, de verdad. La trabaja, es un sitio tan manual que nos influye mucho. O sea, tenemos que trabajar de una manera pues casi más de jardineros que como agricultores, ¿no? Entonces, de ahí un poco el tema, ¿no? De esto. Las técnicas que escuchamos y que quizá nos parecen muy modernas, ¿no? Es la vinificación con raspón. La vinificación con raspón es moderna ahora porque la hemos vuelto a utilizar hace 8 o 10 años, pero la vinificación con raspón era la que se utilizaba siempre hasta que hubo despalilladoras, ¿vale? O sea, es un tema bastante básico. La maceración carbónica también tan de moda está. Es un estilo que se lleva haciendo en Beaujolais durante generaciones, ¿no? Los blancos con pieles, lo mismo, ¿no? Pues es dependiendo en Georgia, todos los vinos que se hacían en Kebris se hacían con pieles. Lo que pasa es que hay gente que ha dedicado su tiempo a entender lo que se hacía antes y probar en su zona a buscar otros caminos, ¿no? Y esto es una cosa muy bonita, es una cosa que a mí de Matías me encanta, ¿no? Los vinos sin sulfuroso, pues lo mismo. Yo en el pueblo, esto ya os lo cuento como anécdota. En nuestro pueblo la gente vendimiaba súper tarde y querían hacer vino, aunque no fueran a vender a las cooperativas, y se hacían vinos para casa y querían que tuviese mucho alcohol. Claro, ellos dicen, no le echo nada a mi vino. Claro, no le echan nada a su vino porque como tiene 17 grados, porque eso que nos han vendido de que las levaduras no pueden fermentar más de hasta 15 grados y se mueren. Aquí en mi pueblo la gente tiene vinos con 17 y 18 grados de alcohol natural fermentados. Quiero decir, entonces, fermentaban y tenían vinos con bastante alcohol porque así, lógicamente, pues, la conservación natural era muchísimo mejor. Los vinos no se picaban, se podían oxidar. De hecho, los vinos que hacen aquí, como no les echan sulfuroso ni nada, los vinos se pueden oxidar, pero no se acetifican, ¿no? Luego el concepto de barricas nuevas contra viejas, pues esto es una guerra que es evidente, ¿no? Cuando se empieza a industrializar el vino y cuando empieza a haber fortunas invirtiendo en vinos,
pues se genera ese concepto de utilizar barricas nuevas, donde es una barrera de entrada para que productores con un capital menor pues no pueden competir a que su vino sepa a coco o a de macadamia, ¿no? O sea, al final, si tú empiezas, sin embargo, a ver productores de culto, por lo menos para mí, empiezas a ver productores que hacen un mix de barricas nuevas, que porque siempre tienes que renovar, y viejas, o empiezan a trabajar con fudres, que son barricas de mayor tamaño, empiezas a entender que la barrica, por un lado, te puede dar sabores a madera, pero por otro lado, tiene una parte muy interesante de microoxigenación y de conservación, un tamaño interesante, o sea, quiero decir, es muy útil. Y luego también oímos, ¿no? Porque yo, es que aquí en Puerto le llamáis concreto, pero bueno, cemento, ¿no? Las bodegas, o sea, la revolución un poco de bodegas fue cuando la gente hacía vinos en cemento y llegó el acero inoxidable, que era súper fácil de limpiar, ocupa menos espacio porque las paredes son muy finitas y es muy fácil de controlar la temperatura y tal. Entonces, del cemento todo el mundo pasó al inox y ahora la gente está volviendo al cemento. Se vuelve a experimentar con el barro, se experimenta con la madera, ¿no? Entonces, quiero decir que son técnicas que nos pueden parecer muy modernas dependiendo del momento temporal donde estemos, ¿no? Y aquí es donde voy, ¿no? Este tampoco soy yo. La retroinnovación es... Mira que estaba... Cuando estuve pensando en esto, decía yo, joder, se me ha ocurrido un término que... Chulísimo, retroinnovación. Lo busqué en Google y, por supuesto, ya existía, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, la retroinnovación es básicamente buscar otros caminos para innovar que no sea siempre ir a la última tecnología, ¿no? Entonces, es como mirar atrás para afrontar el futuro. Bueno, esto básicamente habla un poco, os explico. Yo conozco bastante bien el mundo de la tecnología y el mundo industrial porque es lo que estudié, ¿no? Ingeniero mecánico y eléctrico. Un día se enamora del vino como concepto. Empecé a hacer vino en mi casa. Y después de ello, pues bueno, pues fui haciendo unas botellas, las vendí con esas botellas, compramos un pequeño viñedo y poco a poco pues fuimos montando lo que hoy es Bodegas Frontonio. Simplemente pues no tiene mucho que ver con innovar, pero bueno, eso es un poco para contaros un poco el inicio. El primer vino que hice en mi vida en casa, en un piso de 70 metros cuadrados, se llamó Aarón, que es mi apellido al revés, Mora. Y es la primera añada 2008, era un vino ilegal, hecho en un piso, en una habitación pequeña, refrigerado metiendo los fermentadores dentro de una bañera con hielo, o sea, quiero decir, muy artesano. Y me diréis, ¿si estaba buenísimo? Pues no, no estaba buenísimo, lógicamente. Pero ni siquiera sabía si era bueno o era malo, porque no sabía todavía catar vinos, estaba en mis inicios, y fue lo que me hizo decidirme por empezar a estudiar WSET y luego eso culminaría con mis estudios de Master of Wine. Y esto es para mí, en estos estudios de Master of Wine hay un examen bastante, o sea, tú tienes el típico examen de viticultura, de enología, de tal, pero tienes un examen que se llama Contemporary Issues, ¿no? Que son temas de actualidad. Y ahí te pueden preguntar lo que quieran. Y recuerdo, esta es la pregunta que me hicieron, en la cual, pues bueno, me gustó, porque me hizo reflexionar mucho. ¿Qué es más importante en el mundo del vino? La tradición o la innovación, ¿no? Y hay muchos caminos de responderla porque estas preguntas no tienen una respuesta acertada. ¿Cuál fue mi reflexión? Que puede gustar o no puede gustar. Y es que la tradición no es nada más que una innovación que se consolidó en un momento dado, ¿no? O sea, al final hay muchas innovaciones, pero si no se consolidan, pues no vale para nada. O sea, quiero decir, no se convertirá nunca en una tradición, pero una tradición en algún momento tuvo que empezar, ¿no? Y eso es porque hubo una innovación, ¿no? Bueno, simplemente esa pequeña reflexión. La foto que hay de fondo es del bisabuelo de María José López de Heredia. No sé si habéis oído una bodega, se llama López de Heredia, Los Vinos Tondonia. Ella es una gran mujer. Ella, de hecho, es la única persona que en su email, en vez de poner CEO o gerente o lo que sea, pone bisnieta, ¿no? Porque es la bisnieta del fundador. Bueno, ellos son gente que apostó por tener una bodega como si el tiempo no pasase. Cuando llegaron todo el concepto de vinos de autor, vinos de expresión, las variedades mejorantes, ellos se mantuvieron fieles a su estilo de criar los vinos mucho tiempo en barricas y luego mucho tiempo en botella y trabajar con añadas viejas.
y hubo unos años donde tuvieron bastantes problemas para vender, porque todo el mundo quería beber vinos bombas de fruta, y ahora, sin embargo, han vuelto a un sitio muy importante que se consideraría sin duda un vino de culto, un precio todavía razonable, ¿no? Visité Fernando a María José hace, no sé, 20 días atrás, estuve con ella, y lo primero que me dijo apenas llegué a la bodega, dice: vení que te voy a mostrar la moledora que seguimos usando, que construyó mi abuelo con mi padre. Claro. Y era una moledora hecha de madera, que sé, una moledora que tiene más de 100 años y en la actualidad la siguen ocupando para hacer todos sus vinos. No, no, es increíble. Si ellos siguen vendimiando, en vez de en cajas de plástico, siguen vendimiando en una especie de cubos de madera, como si fueran barricas sin una tapa. O sea, es que es todo lo que hacen, tienen contratados, ellos hacen sus propias barricas, tienen un historiador, ella fue la que me enseñó que un proyecto vitícola es mucho más que el vino en sí. O sea, puede ser mucho más que el vino en sí. Es una manera de vivir y es una... El vino tiene un componente cultural muy importante, ¿no? Yo eso también lo he vivido cuando he ido, por ejemplo, a tu casa, ¿no? O sea, allí tenéis ahí un rollo muy intenso. Recuerdo que teníais ahí el food truck, que la gente, tenías a los chavales de vendimia, que estaban súper ilusionados. Había vida, ¿no? Las bodegas tienen ese componente. Luego cada uno, pues, ella habla de su bisabuelo o intenta entender de su bisabuelo. Tú tienes otro camino, ¿no? Pero eso de que un proyecto vitícola sea mucho más que el líquido que hay dentro de una botella, a mí cada vez me seduce más. Claro, hablamos de viticultura y la innovación en viticultura que todos pensamos, pues es esto, ¿no? Un dron. Hoy me han explicado que hay drones, claro, igual vosotros lo sabéis, yo no lo sabía. Hay drones que ya van con un depósito de 10 litros de líquido para poder echar sulfatos sobre los campos, y como llevan ventiladores y pueden regular la altitud, son súper efectivos, ¿no? Vale, pues eso es una innovación buenísima, me parece perfecto, ¿no? Pero también puede ser una innovación volver a recuperar los viñedos viejos de tu pueblo que iban a desaparecer y que seguramente son viñedos que mucha gente en sus países no tiene, ¿no? Entonces, para mí esto es una parte muy importante. Los viejos roqueros nunca mueren, ¿no? Tiene una parte de componente romántico muy fuerte. Son sitios normalmente con muchísima energía que transmite. Hay viñedos que tú vas y aún sin probar las uvas ya sabes que de ese sitio no puede salir nada malo. Eso muchas veces es algo que está claro, ¿no? Y esto es una cosa que España todavía tiene y que tenemos que defender. Es cierto que también puede haber viñedos viejos, que siempre hay alguien que te dice, bueno, de un viñedo viejo también puede salir mala uva. Hombre, está claro, ¿no? Pero en general, los viñedos viejos, como os decía antes, no son solamente buenos por la edad que tienen, sino los viñedos viejos son buenos también porque los plantaban en sitios donde hoy no volvería a plantar ni Dios. Otra parte de retroinnovación es hablar con los abuelos del pueblo. Yo nunca había hablado con tanta gente mayor en mi vida, ¿no? Y esto es una cosa chulísima. Por desgracia, mi generación estamos interesados en volver a entender los oficios en el campo, porque las bodegas en España durante muchos años eran más bodegas que viñedos. De hecho, había muchas bodegas que no tenían viñedos, que lo que hacían era comprar uvas, y sigue habiéndolas, ¿eh? Y yo siempre pienso que en el fondo hay dos tipos de bodegas, las que tienen viñas y las que no. Y no, yo no las critico ni nada, ¿eh? Pero digo que hay dos tipos de bodegas, los que tienen viñedos y los que no, ¿no? Entonces, esto lo vi muy claro también en el Maule, en Chile. Básicamente, el cultivo tradicional de viñedos se ha olvidado. Nuestra generación está intentando entenderlo. La generación de mis padres ya no lo quisieron hacer porque ya estaban cambiando un poco el cultivo vamos a intentar producir al menor coste posible, vamos a plantar viñedos más mecanizados. Entonces, ellos ya no saben trabajar como antes. Y luego están los abuelos. Y los abuelos, que a muchos les quedan menos de 10 o 15 años de vida, hablo de gente muy mayor, son los que realmente plantaron los viñedos, casi todos los viñedos que nosotros hoy estamos volviendo a recuperar. Entonces, ellos saben cómo se plantaba, cómo se podaba, cómo se gestionaba la vegetación, cuándo se vendimiaba, cómo se hacía el vino, cómo tal, las herramientas que se utilizaban, cómo mejorar el cuajado de la uva. Y todo esto, que ellos seguramente no lo habían leído en los libros y ninguno tenía ninguna carrera de agrónomos, habían aprendido
por la experiencia y por gente que les había, bueno, y por el concepto ensayo-error, ¿no? Bueno, pues... Ahí hay algo importante, Fernando, que me parece conocer tu opinión, que cuando uno habla con los abuelos y te cuentan todo lo que hicieron y cómo manejaban la viña y cómo hacían los vinos, y me preguntaba sobre si pensás que hay una sofisticación en la manera de cómo pensás hoy los vinos y la viña con respecto a los abuelos, ¿no? Si eso evolucionó o tu forma de hacer los vinos se acerca muchísimo a cómo lo hacían los abuelos y cómo influye eso en la calidad del vino resultante y en el estilo del vino de esa época a la de hoy. En tu caso, ¿no? No en la gente que está industrializada. Ah, vale. Yo lo explico muy claro. A nosotros lo que nos pasó es que empezamos a comprar estos viñedos y nosotros no sabíamos gestionarlos de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es escuchar y aprender. Entonces, por un lado, yo siempre digo que no somos hippies. O sea, a mí me interesa mucho. O sea, no soy una persona fundamentalista. A mí me interesa entender cómo se hacían las cosas y todo lo que pueda hacer de manera tradicional para mi objetivo lo voy a respetar y lo voy a usar. Pero también voy a servirme del conocimiento que hoy tenemos para mejorar las cosas. Porque en Aragón nunca se hicieron vinos finos. Se hacían vinos bastos, vinos de pasto, vinos para beber. Se hacían vinos donde se vinificaba muy tarde, donde las conservaciones eran pues, más o menos. Entonces, lo que sí que me ha interesado mucho es entender, lo primero, cómo se trabajaba la viña de una manera mucho más tradicional. Y eso es lo que las técnicas que utilizamos y que casi todo lo que nos cuentan tienen razón y han conseguido tener viñedos más equilibrados. Y luego, por otro lado, en bodega. En bodega, no es que te lo tengan que contar los abuelos, es que tú venías a una bodega tradicional de Alpartir y veías que estaban excavadas en las cuevas, que no había despalilladoras, que todos los depósitos eran de cemento y que luego no había una barrica. O sea, era todo pipas o fudres. Bueno, ahora le llamamos fudres, pero eran pues barricas de madera, de toneles de madera de 4 o 5 mil litros, ¿no? Eso que te enseña, pues que la garnacha, y todos los viñedos viejos eran garnacha y macabeo, eso que te enseña, pues que la garnacha en tiempos no se despalillaba, se maceraban largo los mejores viñedos, que esto es muy importante, y luego se utilizaba una bodega de gravedad, porque no había bombas o no las querían usar, para bajar el vino a criar, ¿a qué? A madera. Pues al final, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cogido una de estas cuevas, unas cuevas que son de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y entonces elaboramos en cemento o en madera en la parte superior. Nosotros no despalillamos, bueno, si despalillamos, despalillamos algo que no nos gusta el raspón, lógicamente, pero despalillamos poco, pisamos a pies, fermentamos, maceramos largo lo que merece la pena macerar largo, y después de todo eso, bajamos con una goma el vino por gravedad a esto. ¿Qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado muchas cosas, porque nunca ha habido vinos de 13,5. Los vinos que hacemos, los abuelos dicen que son flojuchos, pero luego les encanta beberlos. ¿Por qué son flojuchos? Porque no tienen 17 grados, lógicamente, tienen 13,5 grados. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Y también la garnacha es una variedad que tiene un pH bastante bajo, pues es que estamos trabajando de una manera bastante tradicional, pero muy segura, porque tenemos pHs entre 3 y 3,20. Tenemos acideces altas, tenemos más tanino porque estamos utilizando los raspones, estamos consiguiendo vinos más frescos, los alcoholes moderados son interesantes porque tampoco los vinos se oxidan por la oxidación del... el alcohol no se va a oxidar tanto, o sea, son muchos elementos. Entonces, hacemos vinos que creo que son muy interesantes y la gente, otros productores de nuestra zona dicen, es que tus vinos no tienen tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es el concepto más temporal que existe en el mundo del vino. Porque la tipicidad de hoy, la tipicidad de los vinos de hace 30 años no tiene nada que ver. La tipicidad es son las características comunes de los productores que en un momento determinado elaboran vino. Pero eso no quiere decir que eso sea bueno o malo. Nosotros sí creemos que estamos haciendo vinos que saben a nuestra tierra. Porque en Aragón se hacían todos los vinos con un corte mucho más industrial y mucho más maduro, ¿no? Pero, joder, ahí no veías tú las diferencias de un viñedo al otro viñedo. Nosotros, con nuestra manera de hacer viticultura y de elaborar, después de muchos años de trabajo, podemos decir que desde la añada 2018 estamos realmente enseñando un camino diferente
en nuestra tierra con vinos más finos de los que ha habido nunca. Estamos contentos de hacerlo y, hombre, joder, suena así un poco esto, pero es la verdad. Y seguimos aprendiendo, pero creo que realmente hemos encontrado ese camino y es bonito. Coincidí, Fernando, que el mundo del vino está pasando por un gran momento, por una gran generación, digamos, de una sofisticación en la búsqueda del carácter de un paisaje, de un lugar. ¿Coincidís con eso? Sin duda, hombre. Yo, por lo menos, en el microclima español, yo veo que no ha habido un momento tan excitante en la industria del vino desde hace muchos, muchos años. O sea, es que desde la época de 1989, cuando René Barbier, Álvaro Palacios, Dafne y toda la tropa hacen ese cambio en Priorat, es que no había habido nada tan, tan gordo, ¿no? Por el concepto también de la diversidad. Esto pasó, por ejemplo, en Italia hace 20 años, ¿no? La gente empieza a creer en sus variedades, empiezan a recuperar viñedos, empiezan a hablar de suelos, empiezan a elaborar cada uno de manera diferente, con su estilo. Entonces, yo creo que esa diversidad es chulísima. Y luego otra cosa, yo estoy viendo, yo soy también, somos one stop shop man, o sea, que hacemos todo, ¿no? En las bodegas. Entonces, tú vas a vender luego los vinos y tú ves que cada vez el público está más receptivo. A ver, el vino de precios medios y altos es un nicho, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, antes solamente existía este mercado para los vinos de Francia y para los vinos de Italia, ¿no? Y luego los demás, incluyo a Argentina, incluyo a España, incluyo a Chile, incluyo a muchos países, no estábamos a ese nivel en el que sí había 3-4 bodegas en España, estaba Vega Sicilia, tal, 4 bodegas que realmente tenían una marca, pero todos los demás no teníamos mucha cabida. Yo ahora veo, por ejemplo, muchos importadores en el mundo que están muy ilusionados de trabajar con proyectos pequeños, de gente que está haciendo las cosas bien, hablando de viñas, hablando de territorio, porque esa es la diferencia de hacer tornillos a hacer vino. Y es que los tornillos los puedes hacer aquí, o sea, pueden venir de aquí o de China y tú no te enteras. Pero el vino no se puede deslocalizar, porque las uvas proceden de un sitio concreto, ¿no? Yo creo que eso tan bonito es algo que estamos viviendo, sobre todo también por la recuperación y la vuelta al campo, ¿no? Porque España, los campos se vacían, la gente se va a las ciudades, ¿no? Y ahora existen proyectos, tanto en viticultura como en otros temas de agricultura, de gente que está harta de que nos han vendido la moto, de que en las ciudades se vive mejor, la gente vuelve a los campos. Yo creo que es un momento muy bonito en general para la agricultura, aunque muy duro, pero sobre todo para el mundo del vino, el concepto de diversidad. Yo creo que hace muchos años que no había tanta diversidad en el mundo del vino, ¿no? El vino era tendía hacia la Coca-Cola en cuanto a diversidad, y ahora yo creo que el abanico es muy amplio. O sea, que tú puedes beberte un día un vino naranja, un vino sin sulfuroso, un vino con mucha madera, un vino con raspón, un vino con tal, todos con la misma variedad, ¿no? Y eso es una cosa bonita. No sé si he respondido, pero te hablo. No, perfecto. Yo coincido que estamos pasando un gran momento en el mundo del vino, en todo sentido, y con una mirada hacia un gran respeto sobre los paisajes, sobre la tierra, sobre la agricultura cuidadosa y sobre los vinos con identidad propia del lugar, ¿no? Y creo que nunca había pasado y que ahora está pasando, y lo bonito de que nosotros estamos transitando ese camino y, sin duda, y todos los personajes de esta industria son responsables de lo que está pasando y cuán feliz nos sentimos de estar viviendo este momento, ¿no? No, sin duda. Pues a mí, yo pienso igual. Cuando nosotros innovamos también en las bodegas, te dicen innovar y piensas en esto, ¿no? En acero, en bueno, tú, por ejemplo, ayer leía que no sé qué bodega de Burdeos había puesto lo mismo que tiene Vega Sicilia, que es un depósitos con ascensor, para no tener que usar bombas. Lo que haces es, si tú tienes solo un piso, te pones un ascensor, entonces coges el depósito, lo subes, y entonces ya puedes hacer el trasiego, lo que hacemos todos con un toro, ¿no? Pero más cool, ¿no? Entonces eso es una manera de innovar, pero otra manera de innovar es esta, ¿no? Esta es nuestra bodega de Al Partir, bueno, donde estoy ahora mismo, pues debajo, ¿no? Es una bodega de 17 metros de profundidad que tiene dos pisos por encima, con lo cual podemos hacer todos los trasiegos de vino, los podemos hacer por gravedad sin utilizar una bomba. ¿Qué concepto tiene no utilizar una bomba? Utilizar una bomba, por supuesto, gasta electricidad, pero más allá de ese punto,
Sobre todo, en las bombas, hay bombas muy buenas, ¿no? Pero las bombas tienden a calentar y luego puedes tener un problema de oxidación, ¿no? Es todo esto te lo quitas, ¿no? Al poder hacer las cosas por gravedad. Pero ¿qué otra ventaja tiene tener una bodega bajo tierra? Recuerdo cuando visité a Álvaro Palacios, en su bodega de Priorat, me decía, no, es que, Fernando, tienes que tener en cuenta, porque él me dio muy buenos consejos cuando nosotros empezamos ya a tener claro que queríamos hacer con Frontonio, que no hace tanto tiempo. El tío me decía, no, porque hacer vino de gama alta es muy caro, porque tienes que hacer una viticultura modélica, tienes que elaborar muy bien, tienes que gastar dinero en la crianza, pero ya no solamente en el continente, sino también en dónde estás criando los vinos, la temperatura, la humedad. Y claro, me decía esto mientras estábamos en su sala de barricas, que parecía un spa, ¿no? Claro, nosotros buscamos nuestra manera de poderlo hacer con nuestros recursos. ¿Y cuáles eran esos recursos? Pues descubrir que en el pueblo donde teníamos los viñedos más importantes, toda una ladera estaba llena de puertecitas, y esas puertecitas eran las cuevas, porque como los abuelos no tenían máquinas de aire acondicionado y querían conservar el vino, lo que tenían eran cuevas que estaban todo el año entre 13 y 15 grados y con un 80% de humedad, ¿no? Entonces es un poco otra manera, un poco de retroinnovar, ¿no? Luego el concepto de pisar, pues ya os he explicado un poco, para nosotros es importante, nos gusta hacerlo, nos sentimos orgullosos, son vinos que son muy físicos porque nos cansamos mucho, trabajamos mucho. Y, pero bueno, realmente nosotros pues notamos diferencias. Es que, por ejemplo, si tú no quieres despalillar, pues es que tienes, bueno, sí, hay gente que lo que hace es despalilla y luego añade el raspón, o hay gente que quita el tambor del despalillado y estruja, pero para mí eso siempre está rompiendo el raspón. Para nosotros lo que queremos es generar algo de líquido, pero no queremos romper los raspones para no extraer cosas que no nos interesan. Y luego también podemos retroinnovar en la comercialización, ¿no? Porque, bueno, esto era gracioso también, ¿no? Un robot que te trae el vino a casa. Pero también, y esto va muy en línea, Mati, con lo que estábamos hablando, es que ya no solo que innovemos, o sea, o que estemos viviendo un mundo, o sea, un momento bonito en el mundo del vino, los productores, es que tenemos sumilleres que realmente quieren explicar, o sea, aprender, entender y explicar, ¿no? Y esto es una cosa brutal, porque nuestro trabajo, si no, se queda siempre como a medias. Está claro que un vino tiene que hablar por sí solo, pero para mí, lo bonito de todo esto, y sobre todo cuando ya estás haciendo ciertos vinos, es muy importante que la gente entienda lo que está bebiendo, ¿no? Y al final, tanto el distribuidor como el sommelier, el sommelier, son herramientas fundamentales que también están viviendo un momento bonito, ¿no? Porque en los restaurantes antes era el chef y no había nada más, ¿no? Y ahora la sala se está convirtiendo en un punto muy importante, ¿no? Y la parte de bebidas para acompañar las comidas están, yo creo que están ganando mucha, mucha popularidad. Pero en este caso me refería a la distribución, ¿no? Hay distribuidores especializados en productos pequeños, otros en vinos naturales, otros en vinos ecológicos, otros... Ah, pues mira, yo solo trabajo con vinos georgianos sin sulfuroso. Y existe. Y esto, yo recuerdo, hace 10 años ya se veía en Estados Unidos, ¿no? En Europa quizá ha costado un poco más. Pero es verdad que hay distribuidores que están abriendo nuevos caminos y eso es precioso. Y luego, como innovación también, pues algo tan visto, y esto lo hablo ya a un nivel personal o de nuestro proyecto, o el club de los clubes de vino en España no han funcionado de una bodega nunca, ¿no? Porque no se les daba importancia, requieren de mucha gestión y tal, ¿no? Pero cuando todo el tema del confinamiento y tal, pues fue un poco nuestra respuesta a hacer llegar a la gente vino de calidad y sobre todo a conseguir que la gente descubriese nuestro proyecto, ¿no? Y para nosotros es un orgullo haber creado algo sobre un concepto que era el club de vino, que tampoco estaba funcionando muy bien. A ver, ¿qué clubs de vino funcionan muy bien en el mundo? Pues las de las bodegas de Napa, sobre todo, el de Rajpar, el de Vitecol, o sea, quiero decir, pero cuatro cosas, sobre todo en Estados Unidos y tal, pero fuera de allí, pues cuesta, ¿no? En España, un montón. Cuesta un montón, quiero decir. Bueno, pues es una manera de haber encontrado un camino. Y luego la comunicación, en este caso, os hago la inversa.
la primera foto es la comunicación antigua, en la que para poder comunicar tenías que invertir mucho en prescriptores, revistas, anuncios y millones de cosas. Y hoy, pues, hay muchos otros caminos, ¿no? Entonces, realmente lo bonito de este momento, y Mati, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo en esto, es que somos capaces de comunicar y de enseñarle a la gente lo que hacemos. Y el que esté interesado tiene una conexión casi directa con nosotros y nosotros con ellos. Es decir, para los wine geeks, para la gente que está realmente enamorada del vino, que lo disfruta, ellos pueden ver, si sabes explicar las cosas, pueden ver lo que tú estás haciendo. Porque también había una opacidad muy grande en el mundo del vino, donde mucha gente, y sigue pasando, ¿eh?, mucha gente dice que hace las cosas que no hace, ¿no? Pero es que es tan fácil hoy demostrar que lo que dices lo estás haciendo, y estas son herramientas que están a la orden del día, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, ¿no? Pues cuando toda la pandemia, cuando volví de Argentina, pues pude aprovechar la oportunidad para poder, una amenaza que era la pandemia, pues nosotros pudimos comunicar mucho, hacer las entrevistas, y la gente descubrió mucho nuestra manera de pensar. Bueno, me conocieron a mí, pero conocerme a mí significó que la gente entendió cuál era mi punto de vista, que tú seguramente lo sabrías porque me habías estado 5 días hablando conmigo, y soy muy pesado y hablo mucho, pero en general la gente no sabía nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente siempre hay maneras de innovar en el tema de la comunicación. Es que todo ha cambiado tanto y va a cambiar, que bueno, Dios sabrá cómo acabamos comunicando, ¿no? Y la clave de todo esto, ¿no? La clave de todo esto es que no mentirás. Y esto va muy enlazado con la comunicación. Tenemos que hacer una comunicación ética y responsable, en la que no pasa nada por decir, oye, pues mira, yo es que sí que uso sulfuroso. No, pues yo no uso sulfuroso. Pues yo uso raspón. Pues yo no uso raspón. Pues yo tengo yo hago vino increíble con una viña de 5 años de regadío. Vale, cojonudo. Vale, pues yo hago un vino increíble con una viña de tal. O sea, quiero decir, tiene que haber más transparencia en el mundo del vino, porque al final el vino, como está en depósitos y todo es más o menos del mismo color, es muy fácil entrar a la trampa, ¿no? Entonces yo creo que también la comunicación tan abierta, lo abiertas que están las bodegas, todo esto que estamos viviendo ahora también nos va a ayudar un poco a volver a esa manera donde el vino era honestidad, porque el vino era honestidad, pero durante unos años yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Y todo el mundo decía que hacía las cosas increíbles y que todo tal, ¿no? Pues hay que decir la verdad. Me parece impresionante eso de comunicar la verdad, y creo que las condiciones hoy que tenemos de comunicación tampoco te dan mucha oportunidad de mentir, ¿no? Porque, claro, esto es lo bueno de todo, es esto, ¿no? Que no hay mucha oportunidad de mentir, y que además el que miente, que es que se sabe. Por lo menos no te digo que el tío que va a comprar una botella a una tienda lo sepa, pero al final todo se sabe, ¿no? Entonces, al final, cuando me decías del tema de tradicional y tal, un poco mi manera de entender es que tenemos que coger lo que nos interesa del pasado, coger lo que nos interesa del futuro y buscar nuestro camino. A mí siempre me ha encantado, mira, yo he ido a trabajar, porque yo solo, o sea, yo he hecho vendimia, todas mis vendimias, he hecho una vendimia en Priorat, he hecho un vino en Gredos, he hecho un vino en Ribera Sacra, pero pocas cosas más, ¿no? Pero realmente sí he ido mucho, pues como fui a verte a ti 5 días a ti, estuve con Sebas, tal. Entonces, a mí sí creo que es súper importante y enriquecedor la generosidad en el mundo del vino entre la gente que mola, ¿no? Que es un poco, tú vas a muchos sitios, ves muchos caminos, y he estado desde viéndote a ti haciendo veloflor en una tinaja que te comprabas en España, hasta he estado trabajando 3 semanas en Pichon Longueville con 100% madera nueva. O sea, quiero decir, ver todos los elementos y con todo eso buscar tu camino, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me seduce. Y sobre todo luego aprendiendo también de la gente cómo hacía las cosas y también de las opciones que tenemos, y con todo eso crear tu propio concepto y tu propio camino, ¿no? Y para mí eso es retro innovar. Y para terminar, que voy muy mal de tiempo, ya lo sé, me gustaría un poco enseñaros lo que hacemos
de una manera un poco entre gráfica y tal, aunque saltemos alguna diapositiva. Bueno, esto es un pequeño viñedo que se llama Mala Cara, y que enseña muy bien un poco la grandeza de los viñedos viejos, escondidos, que nadie... Esto está a 700 metros de altitud, son suelos puros de pizarra, tres variedades diferentes, y nos enteramos de que existía, bueno, pues porque estaba un día hablando por teléfono, me puse a andar desde un viñedo y de repente encontré esto, porque es un viñedo de 0,17 hectáreas, o sea, es una caja de zapatos, ¿no? Entonces, al final estos son viñedos espectaculares que hay que enseñar, ¿no? Entonces, yo no digo que hacemos vinos de montaña, o sea, que tenemos viñedos de montaña, sino de monte, ¿no? Al final nosotros lo que trabajamos son en montes un poco más pequeños y tal, pues bueno, esto es uno de esos ejemplos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en Bodegas Frontonio, mi filosofía personal, trabajar una viticultura ecológica y sostenible. Estamos aplicando viticultura regenerativa en general. Y bueno, el tema de la biodinámica, estoy leyendo, entendiendo, pero no estoy practicando, ¿no? Porque no lo tengo claro. Trabajamos con la vegetación autóctona y sobre todo una cosa muy bonita es que tenemos algunos viñedos todavía en policultivo, que en el mismo viñedo hay, o sea, en el mismo parcela hay entremezclados almendros, cerezos, higueras y viñas. Creo que hay una foto. Y creemos realmente que el entorno influye en el vino final. Y esto que voy a explicar, a ver si los explicar. Recuerdo un estudio, cuando estudiaba Master of Wine, vi un estudio que decía que sabéis que los vinos de Shiraz de Australia huelen a eucalipto. Bueno, pues hicieron un estudio de un bosque de eucaliptos y un viñedo aquí. Pues cogieron y dijeron, vamos a vinificar este trozo y este trozo, y vamos a ver si lo más cercano huele más a eucalipto o no. Bueno, pues se demostró que cuanto más cercano estaba las uvas del bosque de eucaliptos, más olía a eucalipto el vino. Otro ejemplo, cuando ha habido un fuego, por desgracia, cerca de unos viñedos, ¿a qué huele el vino del año siguiente? Pues huele a humo. A humo. Pues de esa misma manera, pensamos que cuando tú tienes viñedos todos muy pegados, muchos viñedos, la uva sabe a uva, porque en general el entorno te impacta poco. Pero cuando tienes viñedos pequeños rodeados de monte, tienes una mucha mayor proporción de plantas aromáticas, de tomillo, romero, lavanda y otros elementos, ¿no? Y realmente, tú cuando haces vino de estos sitios, ya a veces los racimos huelen algo más, pero es que luego en los vinos salen muchas veces moléculas aromáticas parecidas. Entonces creemos que el entorno nos influye en esto, ¿no? Y luego, a la hora de gestionar los viñedos, pues intentamos mantener corredores para los animales. Hemos tenido que vallar algunos porque como cada vez hay menos agricultura en nuestras zonas, pues todos los corzos, jabalís y cabras vienen a comerse nuestras viñas. Entonces lo que hacemos es vallar y mantener corredores para que ellos puedan andar, ¿no? Y luego una cosa básica, que eso estamos todos de acuerdo, hasta en Burdeos ya lo tienen claro, y es que solo los vivos nos dan vinos vivos. Yo recuerdo estar en Burdeos hace 10 años y ir hace 3, y el discurso ha cambiado y los suelos han cambiado. Todo el mundo está centrado en revitalizar los suelos que se han destruido durante los últimos 20 años, que nunca es tarde para arreglar, ¿no? Entonces, ejemplos de vegetación que tenemos, pues tenemos moras, tenemos tomillo, tenemos amapolas, tenemos lavanda. Y se me ha colgado el ordenador. No ha cambiado, ¿verdad? ¿Me oís? Sí, cambió. Están las flores. Sí, las flores. Pero ya no me cambió. Ahora. Y luego también tenemos fauna, ¿no? Tenemos, pues, a veces tenemos algún pajarillo, tenemos, mariposas y tal. Simplemente porque veáis que aquí además se ve bastante bien, los suelos que tenemos no son suelos yermos, no son suelos donde ves la tierra. De hecho, los abuelos piensan que no trabajamos bien porque no labramos 25 veces y no usamos herbicida. Ahí es donde, por ejemplo, a los abuelos no les hacemos caso. También es cierto que los abuelos empezaron a usar herbicida en los años 60. Antes de eso, picaban todo a mano. Vale, entonces, pues bueno, simplemente... Me parece muy curioso y una reflexión que este último pedacito de la charla empezaste diciendo que no hacías biodinámica porque todavía no la entendías. Y creo que hay pocas personas que entienden la biodinámica como tú. O sea, después de escuchar lo que estás diciendo y mostrar la foto que estás diciendo, eso para mí es biodinámica pura.
Vale. Y son las bases de la biodinámica, ¿no? Que es la biodiversidad y las fuerzas de la vida, ¿no? Que es lo que dice la palabra. Y creo que lo que estás mostrando es un lugar, un sitio, un viñedo que muestra la fuerza de la vida. Entonces, eso es biodinámica. Tienes razón. Yo donde discrepo todavía es en el concepto de las energías, que un cuerno atrapa la energía, esas cosas, no me río de ellas, ¿eh? Las intento entender, pero no es algo que realmente, o los preparados me parecen interesantes y hay cosas que estamos probando, pero no me puedo etiquetar como biodinámico porque no comulgo con, no, o sea, no entiendo la parte esta de más etérea, más de planetas, esa es la parte, pero por supuesto la parte natural me parece muy importante y creo que es lo que me estás diciendo, ¿no? Que realmente estamos cuidando muy mucho el entorno. El Principito decía que lo esencial es invisible a los ojos y a lo mejor eso te ayuda a entender. No, está claro, y además este es un tema que he hablado con mucha gente y que podríamos debatir bebiendo 3 botellas de vino durante 10 horas. Sí. Quiero decir, me parece muy interesante. Lo que pasa que es, pues eso, es un tema que, pues que a mí a veces me cuesta. Mira, estoy leyendo, por aquí lo tengo, ¿cómo se llama? El libro de Nicolás Joly, tengo un montón de libros, ¿no? Pero al final lo que he optado es por, si tengo que buscar una etiqueta, porque por desgracia en el mundo siempre tenemos que tener una etiqueta, me centro más en una etiqueta de trabajar de manera sostenible y regenerativa, porque creo que se enfoca más a lo que de momento estamos haciendo. También, por ejemplo, pues eso, el otro día estuvimos con Dani Fer de Comando y nos hablaban de pues algunos preparados que utilizan ellos al final del ciclo para mejorar un poco, que ellos ven que esos pequeños preparados finales les mejoran. Pues eso, claro que me interesa. Lo que tenemos que hacer es pruebas e intentar entenderlo, claro. Muy bien. Y luego en bodega, chicos, pues es lo mismo. Pues si al final haces una viticultura de una manera más tradicional, pues vamos a intentar ser consecuentes con todo el discurso, ¿no? Pues trabajamos por gravedad, fermentamos en cemento y madera usada, trabajamos con uva entera, sin reglas. ¿Qué quiere decir? Que yo intento, si las uvas son perfectas, en un mundo ideal y perfecto, donde todas las uvas fueran perfectas, yo no tendría que despalillar nunca, pisaría un poco y fermentaría. Pero si tengo una parte del viñedo que no me gusta, pues la voy a despalillar. Si otra parte no me gusta, pues la voy a fermentar y la voy a sangrar antes. O sea, quiero decir, no somos fundamentalistas porque realmente lo que tenemos que hacer es grandes vinos. Y ese es lo importante es hacer vinos que la gente disfrute, ¿no? Pero nunca puede estar, bueno, sí puede estar, pero en nuestro caso no queremos que esté nuestra filosofía por encima de la calidad del producto. Y en cuanto a tiempo, pues afinamos los vinos en cemento, madera y barro. Y esto de afinar lo digo con idea, porque podríamos decir envejecer. Pero para mí envejecer quiere decir perder vida. Y lo que estamos intentando hacer es que los vinos se afinen. Esto lo aprendí con Giuseppe Rinaldi en el Piamonte, porque hablaba de eso, ¿no? Por lo que él no usaba barricas, usaba fudres. O sea, al final lo que quieres es que los vinos se hagan más profundos, se hagan más finos, se alarguen, pero no queremos que los vinos se hagan viejos. Y luego, pues lo de las cuevas que os he explicado, aquí unas cuantas fotillos más, pues por un lado, pues mira, abajo a la derecha tenemos un veloflor, a la izquierda en tintos, a la izquierda tenemos pues un descube un 10 de enero, cuando habíamos vendimiado el 7 de septiembre, luego la bodega arriba, pues diferentes cosas, la parte de entrada de las cuevas por abajo, y esto es la bodega donde criamos nuestros vinos, barricas de 500 litros y fudres entre 1.000 y 2.500 litros. Aquí tenéis pues más de lo que hacemos. No tenemos una mesa de selección con vibrador, lo que tenemos es una mesa de inoxidable en la que no tenemos prisa, echamos las uvas, seleccionamos y las vamos echando, ¿no? Fermentamos una buena parte en bocois, que era la manera barata de trabajar con madera en fermentación. Entonces quitamos la tapa a una barrica grande y pisamos dentro. Bueno, la izquierda arriba es una foto de Mario. Mario es mi compañero que hace vino conmigo, ¿no? Y Jorge, con el que hacemos el vino de Cuevas de Arón, cemento a la derecha, algún huevo, aunque nada, os vamos a explicar los artinos de huevos de cemento ni de concreto, ¿no? Tenéis muchos más que nosotros. De hecho, Mati, me debes los planos que quiero hacerme unos huevos yo. Vale. Y a eso. Vale. Esto, las añadas me las voy a saltar. Bueno, aquí, cuando os decía que España es un país de montañas, aparte de playas,
Bueno, veis una estrellita, un punto rojo pequeño, eso es el sistema ibérico, nosotros estamos ahí, al final, ahí, es que además es tan bonito que se ve lo que es verde y lo que es marrón, pues donde tenemos que ir a hacer vino es a las partes verdes, las que son muy verdes no permiten hacer vino, bueno, podrían permitir hacer algún tipo de vino, pero si quisiéramos hacer Riesling, ¿no? Pero pues, no es el caso. Lo que os quería explicar es que tenemos unas cuantas cadenas montañosas, que es donde hay muchos viñedos y que esa es un poco, yo creo, la grandeza y los núcleos donde se hacen vinos o hay potencial de hacer vinos de alta calidad, porque es cierto que en la parte de las costas, pues, por ejemplo en Galicia se vienen haciendo vinos que se respetan mucho, mucho tiempo, abajo en Jerez, pues los vinos más históricos de España son los vinos de Jerez y los Canary Wine, los vinos de Canarias fortificados de antes, ¿no? Ahí no hay montañas, pero sí es cierto que hay muchas cadenas montañosas muy interesantes donde hay grandes viñedos viejos que se están recuperando. No sé por qué poner aquí confidencial, pero porque parece que esto sea... Ay, no me sale aquí la foto. Bueno, entonces voy a ir a enseñaros el Jardín de las Iguales. Bueno, aquí podéis ver un poco, a la izquierda está el macabeo, plantado entre 1898 y 1908. En medio veis una plantación nueva que hicimos nosotros de garnachas y a la derecha está la parte de garnacha con macabeo que está plantada más joven, entre 1918 y 1920. Bueno, aquí se vuelve a ver, ¿no? Lo bonito de este sitio es un poco también la energía que transmite, los corredores que estáis viendo, el trabajo, la vegetación, el policultivo, la montaña, la orientación, los suelos, ¿no? Todo ese concepto. Esas viñas, pues bueno, viñas un poco caóticas, con mucha madera vieja, con bastante vigor para tener tantos años, y esos suelos vivos que podéis ver, pues, donde hay hierba, donde los abuelos se quejan porque creen que no estamos haciendo un buen trabajo del suelo, y lo que precisamente estamos haciendo precisamente es revitalizarlo, ¿no? Nuestro trabajo va mucho más allá que solo hacer vino, nuestro trabajo ha sido también recuperar el entorno y recuperar, por ejemplo, lo que había antes mucho, ¿no? Que eran tablas con muros de piedra seca que se habían destruido por el paso del tiempo y por el ganado, ¿no? Por las ovejas que las llevaban a pastar por aquí y destruyen todo. Lo que hicimos fue recuperar casi un kilómetro de muros secos y aquí podéis ver... Bueno, lo que os he enseñado es el pasado, lo que ya estaba cuando llegamos, menos estos muros que ya pertenecen al presente. Todo esto que estáis viendo es el presente, es lo que ya hemos hecho. Hemos recuperado toda la ladera sur, que eran todos muros de piedra seca, que estaba todo yermo, los muros estaban destrozados. Entonces, lo que hemos hecho es volver a poner las viñas donde estaban. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, aquí se ve otra imagen de la recuperación que hemos hecho. Veis que esas plantitas tenían un año, ahora ya tienen cuatro y ya está. Bueno, más fotos de esto. Ahí. Y esto es el futuro, ¿no? El futuro básicamente es que cuando nos dimos cuenta de lo excepcional que era el vino que procede de este sitio, que no se parece a ninguno de los otros vinos de viñedos que tenemos, lo que hicimos fue comprar todo el valle entero, son 11 hectáreas, y empezar a poner la viña donde estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de cómo estaban las viñas, o sea, cómo estaba lo que en su momento fue viña y ahora pues habían sido almendros o estaba medio abandonado, ¿no? En los suelos que tenemos en esta zona son suelos del precámbrico, que son los suelos más antiguos de la península ibérica. Básicamente están formados por pizarras, que es esto que veis, y cuarcitas. Bueno, aquí está un poco el mapa de suelos y las calicatas. Es curioso porque, por ejemplo, en Priorat hay mucha pizarra, pero no hay pizarra mezclada con arcilla. La pizarra puede ser muy dura porque al final no hay casi suelo, las viñas se estresan mucho. Nosotros tenemos pizarras, como podéis ver ahí, trozos de pizarras como azules o grises, pero con suelo. Entonces esto para nosotros es muy interesante. De hecho, ahí tenemos zonas con pizarra con calcáreo, que parece que eso sea pizarra como con azúcar glas alrededor. Y yo no sé lo que le hace, pero debilita la pizarra y la puedes partir con los dedos. Otra cosa muy importante es por qué estos viñedos en particular son tan viejos, y es porque la filoxera que entra por Portugal y por Francia, pues uno de los primeros sitios donde ataca
es precisamente en Aragón y es donde se empieza a replantar al principio, ¿no? Bueno, pues, porque todos los viñedos que tenemos, menos uno, y ese es un desastre y es muy pequeño y realmente habrá 40 plantas vivas, este es prefiloxérico de 1890, todos los demás, aunque sean de principios del siglo XX, son viñedos ya con un pie americano, que en esos momentos era siempre Rupestris du Lot, que era el más vigoroso. ¿Y cómo supimos dónde había que poner las viñas? Pues porque los americanos, los Estados Unidos, hizo bastantes vuelos por España y fotos. Pues encontramos fotos de 1943-1957 que nos enseñaban cómo era nuestro valle y vimos que todo era viña. Entonces lo que hicimos fue volver a poner la viña donde estaba, ¿no? Mira, aquí se veis en la foto de arriba, veis un vaso que es, bueno, un vaso bastante peculiar, que además tiene algún brazo que se utiliza para hacer un acodo, es decir, para meter un sarmiento debajo de la tierra y volverlo a sacar y recuperar un hueco de una viña que se ha muerto, pues pasa, en vez de plantar una estaca, pues lo que haces es sacar un brazo, ¿no? Y la parte de abajo, ¿veis lo que os decía de la pizarra con el carbonato cálcico, con el calcáreo? Bueno, pues eso. O sea, de este sitio salen dos vinos, solamente con la viña vieja, todo lo que hemos hecho de viña joven no es para estos vinos. Entonces uno de ellos es el Jardín de las Iguales Blanco y luego pues el Jardín de las Iguales Tinto, que es una garnacha que hacemos con un poquito de macabeo, del cual estamos bastante orgullosos de elaborar. Entonces, después de todo esto, voy a acabar de compartir la pantalla y espero no haberlos braseado muchísimo. Fernando, no ha habido ni una pregunta, o yo no las he podido leer, no me figuraron. Eso creo que da indicio a que no hay lugar a duda de tu exposición. Creo que fue súper clara y precisa, con mucho de sentimiento y con mucho de lo que es la esencia tuya de la pasión y el cariño que tenés por el mundo del vino. Y ha sido maravilloso, o sea, yo se me pasó este tiempo volando y he disfrutado cada palabra y cada presentación. Acá dicen brillante y motivador, creo que fue así. Y felicitaciones, ¿no? Creo que... Pues muchas gracias. Yo he disfrutado mucho también, porque en general estamos acostumbrados a que todo sea rápido, ¿no? Recuerdo siempre los directos de Instagram que teníamos que hacer las cosas rápidos porque se cortaba no sé a qué tiempo y tal. Entonces, poder dedicar tiempo a gente que realmente tiene interés, y a mí me ha parecido interesante. Además, yo he estado, no sé, os he hablado mucho, pero he estado probando este vino. Es que realmente este vino de Veloflor me encanta. Tengo una amiga que es súper fan de él y yo no me di cuenta, hasta que ella me lo dijo, de lo bonito que era hacer este vino, ¿no? Entonces ahora estoy como, voy a sacar la segunda ya, estoy como loco. Simplemente me lo bueno, es eso. Me gusta. Tienes que guardarme una botella de eso, seguro, para nuestro próximo encuentro. Cuando quieras, ya sabéis que todos tenéis las puertas abiertas aquí. Que cuando hablabas de que el mundo del vino estaba en un momento bonito, realmente es así, porque hace probablemente 20 años, y tú seguramente lo has vivido eso, era muy difícil empezar de cero y encontrarte un hueco, ¿no? De hecho, mucha gente que entraba en el mundo del vino trabajaba muchos años en bodegas y tal. Yo creo que ahora estamos en un momento donde las oportunidades son... Hay muchas oportunidades y mercado que quiere realmente probar proyectos sinceros de verdad, donde no hay trampa ni cartón y donde hay más viña que bodega, ¿no? Exactamente. Bueno, Fernando, creo que hemos llegado al final. Ha sido una tarde y una noche para ti espectacular. Muchas gracias por el tiempo y tu presentación, y nos llevamos un poquito de tus vinos, de tu Jardín de las Iguales y de España en nuestro corazón. Muchas gracias.